Pero muy buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en este viernes, porque hoy es viernes. Y vamos a compartir con ustedes una mañana muy agradable, diciéndoles buenos días en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Para todos los que ven nuestra señal del canal Visión Dorada, a través de nuestros diferentes canales, en nuestros diferentes cable operadores, para ustedes, buenos días y qué bueno que estén con nosotros. También para la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales y nuestra aplicación para sistemas Android, donde usted, tan solo sacando su dispositivo móvil o su computador, nos puede ver desde cualquier parte de este planeta, solo con tener internet y nada más. Karen Arenas, John Alex, les decimos buenos días y qué rico que estén con nosotros. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Esa Hola, sonrisa. muy buenos días, John, y todos ustedes, queridos televidentes, que se conectan con nuestro magazine Mañaneando. Hoy viernes de cultura, sí. Viernes de chistes de John, chiste. Y que vino preparado. Y que el día de hoy también tenemos actividades muy importantes de las que estaremos participando el canal Visión Dorada. Así es, porque somos el canal Visión Dorada Social. Exacto. Entonces, la idea es que todos nuestros televidentes desde esta hora del día estén muy pendientes de la programación que tendremos el día de hoy. El día de hoy y también estaremos contando las diferentes actividades para el fin de semana. Así que prepárense. Este domingo, festivo. Domingo, 1 de mayo, Día del Trabajador. Qué emoción, festivo. Y las vacaciones. Festivo. Muy bien, señores, nada. Vamos a estar compartiendo con ustedes daticos importantes y bueno, vamos a estar pasándola muy bien, diciéndoles buenos días a todos los que se levantan de una manera positiva, diciendo y dando gracias al Todopoderoso de tener un día más para poder compartir, dando un día más de gracias porque, bueno, estamos vivos luego de una pandemia que se nos llevó a muchos y que, bueno, ha tenido sus altibajos, ¿no? Aún sigue la vacunación en diferentes puntos que la gente a veces no aprovecha, ¿no? En Caldas, de todas las farmacias, se tienen dosis para el COVID-19, pero resulta que en el departamento no se están aplicando ya ni la primera dosis ni dosis de refuerzos complementaria ni la dosis de refuerzo. Carambas. Entonces, hombre, Caldas está penando por eso. De hecho, son 27 municipios, sí, en el correcto, departamento de Caldas, sí, de los solo 4 pueden cumplir las normas ya decretadas por del el gobierno no nacional de tapabocas. Del no uso del tapabocas. Muy bien. Recuerde que para ingresar a los diferentes establecimientos usted debe presentar el carnet de vacunación, ¿verdad? Para que lo tenga en cuenta y para que usted obviamente pueda así pues tener acceso a diferentes lugares, no solo en la Dorada Caldas, sino también en sitios donde usted vaya a ir a visitar en diferentes ciudades, allí le van a estar exigiendo el carnet de vacunación para tenerlo en cuenta y obviamente para que lo portemos de manera física o de manera digital, ¿no? Porque sí está ya la norma a nivel nacional, pero no quiere decir de que Caldas en todos sus municipios, en este caso la Dorada, cumplan con estas normas, así que cero. Señores, hoy es el día número 118 del año, me voy adelantando, 247 días restarán para que se termine o para que transcurra este 2022, Estamos en la semana número 17 del año, faltan 2 días, es decir, hoy viernes y mañana sábado, para que se acabe este mes de abril. Hoy es el día número 29, no se vaya a confundir, 29 de abril. Es el quinto viernes del mes y el próximo festivo, lo hablábamos hace un segundo, es este domingo, que pues no fue movido como sí pasaba en otras ocasiones, o sí pasa en algunas otras ocasiones. Este no se moverá, así que no se hagan ilusiones. Van 3 festivos que caen domingo, ¿no? 3 festivos y no hay reconocimiento para el lunes. No, para nada. Señores, aquí estamos, fechas especiales, Karen. Bueno, pues hoy tenemos una fecha muy especial y es la celebración del Día del Árbol. ¿Del Día del Árbol? Sí. Sí se celebra, yo pensé que eso era tomando del pelo. No. Feliz Día del Árbol cuando no le prestan atención a uno. Feliz Día del Árbol, Jairito. Feliz Día del Árbol, Jairito.
Oh, por Dios. Hoy es el día del árbol o fiesta del árbol. Es un día promovido por las Naciones Unidas para crear conciencia y la necesidad de cuidar los árboles. Sí, señores. Y es cierto, cuando uno planta un árbol, la vida cambia. Ustedes se imaginan esos andenes o esas aceras sin arbolitos en un clima como el de La Dorada. No. Que preciso pega el rayo de sol en toda la ventana. Un árbol es la solución. Al árbol le hace bien el sol y a nosotros nos da sombra. ¿Dónde colocaría usted esa motico si no hubieran árboles con sombra? ¿Cierto? Entonces la importancia de sembrar un árbol. Si usted, querido dueño de casa, ¿cierto? O del lote, por esa construcción que está haciendo o esa remodelación que hace, debe tumbar un árbol, automáticamente vaya sembrando otro, ¿cierto? Búsquele otro. Si le dieron el permiso para poderlo quitar, vaya buscándole reemplazo de una vez, uno que ojalá no bote tantas hojas, que su raíz sea profunda para que no le dañe la baldosa, pero reemplácelo, por favor, no es que tumbo y quito y ya, ¿cierto? No, ojo. Hoy se estarán realizando actividades, pues tenemos conocimiento en Puerto Salgar con Dinamarca, se estará realizando una actividad con la Defensa Civil y otras entidades en la que estarán haciendo una sembratón. Sembratones de árboles, qué bien. Siembra un árbol, lee un libro y ten un hijo. Ahí está. ¿Ya cumplió? ¿Sí? ¿Ya sembró el árbol? Sí. ¿Ya leyó el libro? Va en esas. Y ya tuvo un hijo. Hermosa. Sí, muy bien, ahí está. Sí, señores, pues nada, ahí está. ¿Qué más se celebra, qué se conmemora el día de hoy? Daticos importantes que se los... sin mañaneando, para que usted los tenga en cuenta. Y lo acompañamos de un delicioso café a esta hora de la mañana. El cafecito ya. Que hoy le corresponde a Jairito. Jairito, sí. Siempre sí. Yo... Y después no diga que no le cuento chistes, ¿vio? Bueno, ¿y qué le parece si antes, de hecho, traigo hoy un video, ya que estamos en Viernes Cultural, que tiene que ver, siempre hablamos de la importancia del deporte, de la alimentación, pero resulta que para nuestros hijos es muy importante implementarles el aprender a tocar un instrumento. ¿Y lo tenemos en la mano? Pues... ¿Sí? ¿Producción, lo tenemos en la mano? Sí, listo. Entonces, pues veamos de una vez. Entonces, ese video es muy importante para que tomen datos. Ahí le van explicando más o menos qué es lo que uno como padre quiere y cuál es el instrumento que ellos recomiendan. Muy bien, pues interesante porque nos puede servir perfecto para el fin de semana ir descubriendo qué quiere el niño, qué quiere la niña, qué va a pedir la princesa, qué se le ocurre a la reina. Hágalo pronto, Chicago. Aquí está el video, señores, en nuestro magazine. Mañaneando. Listos para recordar. Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Como ya sabéis, esto aparte de tienda de instrumentos musicales, también es academia y muchas veces vienen padres o familiares que quieren regalar un instrumento musical a un niño y no saben cuál elegir. Hay veces que ese instrumento que quieren comprar lo necesitan para que el niño aprenda algo concreto y hay veces que simplemente quieren hacer un regalo de un instrumento musical. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ayudar a todas esas personas a elegir el instrumento adecuado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad del niño y qué queremos conseguir con ese instrumento musical. Si queremos que sea un instrumento para entretener y divertir, que está muy bien. Si queremos que sea un instrumento para introducirle en este mundo de la música, del desarrollo. Si queremos que sea un juguete. O si lo que necesitamos es algo para que el niño empiece a aprender de una manera más seria, pues un instrumento musical. Lo ideal sería que tuviera un poquito de todo, que el niño lo viera como un juguete, le ayude pues a divertirse, a entretenerse, le sirva como introducción a la música y además desarrolle alguna de sus capacidades. Y si con esto al final conseguimos realizar un estudio más avanzado, pues muchísimo mejor. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños y para un adulto cosas tan sencillas, normales y cotidianas como es ver algo, alargar la mano y cogerlo, soplar la sopa cuando está caliente, pues para un niño, ojo, son cosas y son habilidades que tiene que ir desarrollando y los instrumentos musicales nos pueden ayudar mucho a desarrollar esos aspectos. A una edad muy temprana siempre les ponemos cosas musicales, pues los carrillones, que vean cosas con mucho colorido. Bueno, pues cuando ya tienen que empezar a desarrollar la habilidad de coordinar el ojo y la mano para poder llevar, señores, un huevo musical, un huevo que cuesta
unos 2 euros. Los hay de diferentes colores para que pueda tener el niño posibles elecciones y que lleve la mano al color que más le guste. Le va a llamar la atención porque va a sonar. Si se le cae, va a tener que ir a buscarlo y volver a cogerlo. Bueno, pues con un huevo no es que estemos creando un Mozart, pero bueno, utilizamos algo musical para desarrollar una habilidad en un niño. Ya sabéis que estamos hablando o estamos comenzando con edades muy tempranas. Una maraca que pueda agarrar con facilidad puede estar muy bien, pero si el niño no tiene la suficiente fuerza o la suficiente coordinación, se puede atizar en la cabeza y una maraca puede ser más peligroso que un huevo. Una pandereta, que no tiene que ser de este estilo, puede ser con dibujitos. El hecho que tengan que golpear y sujetar con una mano o moverla, pues también nos puede venir muy bien para desarrollar diferentes habilidades en el niño y estamos creando música. A la vez, si acompañamos para que el niño vaya dando a pulso o sepa qué tiene que dar con un determinado ritmo y favorecemos eso, estamos interiorizando ritmo en el niño, estamos desarrollando una capacidad cognitiva muy importante dentro de este pequeño chaval. Según vamos avanzando poquito a poco, algo muy muy interesante para que un niño pueda tener es una armónica. Ya sabemos todos la tendencia que tienen los niños de llevárselo toda la boca. Si de repente un día chupando hace así y le suena, le va a llamar mucho la atención y va a tratar de repetir ese gesto. El soplar es algo que no tenemos innato, no es una habilidad que nace con nosotros, es una habilidad que tenemos que conseguir. Y el aspirar también, para que puedan beber, por ejemplo, de una pajita, pues aparte de ayudarnos a hacer algo de música, es pequeñito, es manejable, no es una flauta que tienes que tapar los agujeros para que haga melodía con esto, en función de... Ojo, pero si se lo damos en el coche, no puede poner la cabeza así. Siendo para niños, en este caso hay que tener un aspecto en cuenta, pues estar de plástico, no se va a oxidar, no se van a cortar y se la van a poder meter en la boca sin ningún problema. Y no es nada cara, cuesta menos de 10 euros. Seguimos viendo instrumentos interesantes para el desarrollo del niño. Si antes hemos hablado de la coordinación mano-ojo, pues hay que hablar ahora de las dos manos y el ojo. El hecho de que tenga que sujetar un instrumento con una mano y con el otro golpear para que suene, no de cualquier manera. La pandereta la puede tener y puede hacer así en el suelo y puede sonar. Con esto tiene que sujetarlo con una mano y tiene que llevarla a golpear. Tenemos que tener en cuenta que el adulto siempre tiene que llevar un poquito al niño por donde quiere para que haga sonar el instrumento. Tenemos que mostrarlo, ayudarle a sujetar la mano y con la otra llevarle para ver cómo tiene que sonar. Por ejemplo, no le tenemos que soltar los instrumentos que vamos moviendo ahí, a ver si lo hace sonar. Hijo, no, hay que apoyarle y hay que ayudarle y hacérselo divertido. Pues aparte del triángulo, pues tendríamos las claves, las cajas chinas, todo ese instrumento de pequeña percusión que nos puede venir muy bien y que podemos meter en un cajetín con todos sus juguetes. Y sobre todo, no son nada caros, no hemos visto de momento ningún instrumento que supere los 10-15 euros. Siguiendo con esta idea de coordinación mano-ojo y subiendo un poquito de presupuesto, algo que yo mismo suelo regalar muy a menudo a los hijos de mis amigos y demás, este instrumento, los carrillones, a mí me gustan mucho. Primero, porque tienen colores y puedo jugar con el niño a hacer partituras. Si sé algo de música, bien, y si no, me las puedo inventar haciendo pues con colores, pintando rojo, rojo, amarillo, rojo, rojo, azul. Pues rojo, rojo, amarillo, rojo, rojo, azul sonaría. Rojo, rojo, amarillo, rojo, rojo, azul. Y el niño tiene que coordinar para dar el color concreto. Ya tiene que ser un poquito más selectivo. No es solo llevar la mano y golpear. Aparte de que suena realmente bien, tiene ya unas notas musicales bien afinadas que puede desarrollar el oído musical, aparte de la coordinación mano-ojo, un poquito más selectiva a la hora de elegir la nota o el color correcto. No superan los 35 euros, vienen con su tapa para que lo puedan cerrar y dejar guardado, y es un instrumento de lo más recomendado para edades tempranas porque tiene muchas cualidades, como os acabo de comentar.
Venimos recomendando a lo largo de todo el vídeo que estos instrumentos sobre todo son para niños pequeños, pero ojo, no quiere decir que a un niño de 12 años o de 15 no le podamos regalar el carrillón, o unos huevos de maraca, o una armónica. Todos estos son instrumentos recomendables para niños pequeños para empezar a desarrollar sus habilidades, pero no dejan de ser instrumentos musicales con los que pueda desarrollarse un adulto o introducirse en el mundo de la música un adulto. Y cuando llegamos a un punto un poquito más serio en el que queremos que el niño estudie porque vemos que tiene capacidades o nos lo ha demandado él, ¿qué instrumento es el que debemos de elegir? Pues volvemos de nuevo a la edad. Cuando tienen más de 7 años, el niño ya tiene capacidad de decisión, capacidad de elección bien desarrollada. Entonces, ellos mismos son los que nos tienen que orientar. Si les gusta la guitarra, pues la guitarra. Si les gusta el piano. Si les gusta, pues el acordeón, la flauta, lo que sea. Ellos mismos son los que tienen que elegir el instrumento que quieren aprender. Porque si le damos otro que no es el de su elección, al final no va a llegar la cosa a buen puerto. Cuando son más pequeños, con el profesor adecuado y la metodología correcta, se puede aprender casi casi cualquier instrumento. Pero si yo me tengo que decantar por uno, tengo que decir el teclado o el piano. ¿Por qué? Si tú eres guitarrista. Bueno, pues estamos hablando de edades tempranas. A partir de 7-8 se puede elegir el que ellos quieran. Pero con un teclado puedes empezar a desarrollar con niños de 2-3 años, incluso pues poniendo pegatinas de colores en las teclas. Haces así y suena, no tienes que tener el instrumento sujeto, dar a la cuerda correcta y además apretar, aunque sea un ukelele, aunque sea un instrumento pequeñito, el piano o el teclado nos puede ayudar mucho más. Como os digo, podemos utilizar los colores, podemos utilizar los números o directamente las notas musicales. Y el hecho de que tengan que utilizar las dos manos también, de seleccionar los deditos, y hace que sea un instrumento mucho más fácil pues que una guitarra, que cualquier instrumento de viento, que ya tienen que ejecutar. Entonces, para mí, yo creo que lo más recomendable es un teclado. Cuando hablo de teclado o piano. Siempre es mejor que el teclado pues tenga sensibilidad, que sepan que tienen que darle más fuerte y también escuchen que si le dan fuerte el sonido es más alto y si le dan flojo el sonido es más bajo. Y además, para luego continuar en su aprendizaje, es mejor que el teclado sea así. Pero hay teclados que no son sensitivos, que le des como le des, suenan, y para ir desarrollando otro tipo de habilidad pues también les puede servir, depende un poco del presupuesto. También hay que tener en cuenta algo muy importante, que los niños pueden aprender música sin tener un instrumento concreto. Es decir, cuando son muy pequeñitos, desarrollar habilidades como el ritmo, como la entonación, su instrumento principal es la voz. El enseñarles a cantar, el enseñarles a bailar, el dar clases de música en movimiento, pues pones una canción, yo qué sé, de Shakira, de Alejandro Sanz, de Maluma, de lo que sea, de los AC/DC, de Kiss, y el hecho de que vayan andando a lo mejor como soldados, marcando negras, y luego como enanitos, marcando corcheas, o como gigantes, haciendo las figuras de las blancas o de las redondas, estamos desarrollando en los niños pues otras habilidades. El hacer ejercicios de relajación, ayudarles a respirar, hacer instrumentaciones con pequeños instrumentos, como hemos visto ahora, pues tocando a la vez con la música, son habilidades muy muy interesantes y muy importantes para el niño, que además de crear conocimientos musicales, que además de desarrollarles como personas, estamos creando también una personalidad mucho mucho más estable. Como os he dicho, la voz es su principal instrumento, y el hecho de cantar una canción, aunque no la entonen, el llevarla al ritmo, el hacer las pausas adecuadas y luego incluso dar palmas al ritmo de la música, son cosas que a nosotros nos pueden parecer pues, como muy corrientes, muy normalitas, pero para un niño en su desarrollo son muy muy importantes. Por lo tanto, el hecho de ir regalándole todos estos instrumentos que os he ido mostrando al principio nos puede ayudar en ese desarrollo. Y alguno me dirá, y para los que somos más mayores, ¿cuál es el mejor instrumento o el más fácil para empezar a aprender? Bueno, yo creo que os he dado alguna pista, pues igual que a los niños de 7 años. Lo mejor es coger el instrumento que más nos llame la atención, pero bueno, haremos un vídeo para echaros una mano. Pues creo que no me dejo nada en el tintero, os he tratado de argumentar todas y cada una de las partes del vídeo para que podamos entenderlo bien y ver qué relación tiene una cosa con la otra. Por lo tanto, darle a compartir para que la gente lo pueda entender y saber bien, darle al pulgar para arriba
porque creo que ha estado, como os he dicho, bien explicado y además me lo merezco. Y lo que no debéis de olvidar. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Huarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Dorado Noticias. El momento es ahora. ¿Eres uno o una de los que les encanta consentir a tu mascota? Te invitamos a conocer Mascoteros Pet Shop. Ven, estamos en La Dorada. Encuentra la mejor tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Alimentos, accesorios, medicamentos, vacunas, consulta veterinaria y estética. Todo en un solo lugar. Mascoteros Pet Shop. Ubícanos en la calle 10, número 654, Barrio La Soledad. O llámanos al 606-837-4622 o al 314-807-4926. Todo lo que buscas para tu mascota lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Quieres tener la mejor iluminación para tu hogar o negocio? Visita Todo LED. Ahorra hasta el 80% de energía en Todo LED con artículos como reflectores, lámparas solares, iluminación decorativa, bombillería de todos los voltajes, bombillos Bluetooth, cinta LED y neón, espejos y repisas con iluminación LED y mucho más. Visítanos en la calle 11, número 779, esquina, o llámanos al 608-3919-41 en nuestro horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todo LED y ahorra hasta el 80% de energía. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. De regreso estamos en nuestro magazine Mañanente compartiendo con todos ustedes. A todo este oriente de Caldas, gracias por preferirnos para estar dateados, conociendo cositas, aprendiendo un poquito más y disfrutando de este magazine. Muchos van a esta hora corriendo para su trabajo, ingresan a eso de las 8 de la mañana y ya empiezan las carreras, ¿cierto?
Apenas miran el reloj y... ¡Ah! 7:29. Changos, aquí está nuestro Magazine Mañanero para acompañarles, para darles daticos importantes y más, ¿verdad, Karen? Claro, y además, pues como hoy es viernes de chistes de sí. John, ¿cuál es el chiste que nos tiene preparado? El chiste tuvo de hoy. Tuvo tiempo chiste. Para prepararse. De chiste, 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 chiste. ¿De qué lo quiere? De Ñato fue que dijo... De Boquinche. De Boquinche. El boquineto. Cariño, los quiero mucho, ¿cierto? Va el boquineto por la calle cantando. Va cantando y dice, no, no, N-M, Omar, N-M. Y por ahí le gritaron, ya se le comió media dieta, ¿qué más quiere? ¡Ríase! No, pero yo me río de Jairito. Es que Jairito se ríe de todo. Jairito le pone humor a todo, Jairito, ¿cierto? Jairito, sí, él le tiene una sonrisa a todo. Nah. Sí. Ay, el tipo esperaba que, algo mejor. El tipo que va pasando por la calle, ¿cierto? Y se encuentra con una persona que el día anterior había visto. Va pasando así por la calle, así como cuando va pasando alguien por la calle, ¿no? Uh-huh. Va pasando así por la calle cuando dice: ay, no sé, a mí me parece. No sé, me parece que yo he visto esa cara en otro, le he visto esa cara en otro lado. Yo, ve, tan raro y siempre la he tenido en el mismo lugar. Ay, ya sé qué responder. Cuando le digan yo a us, ya sé. ¿Cierto? Ya sé que voy a responder. ¿Cómo? Papel y lápiz, Jairo, rápido, corra, papel y lápiz. Un marcador, un Sharpie rápido y una hojita en blanco, pero trótele. Corriendo, yo creo que en la oficina cinco, atrás cuatro, es más fácil. 3, 2. Corra, rápido, se va a traer. Y te voy a poner un experimento fácil de hacer. Ay, no, ¿y por qué a mí? Fácil de hacer. ¿Listo, Jairito? ¿Ya lo tiene por ahí? Eso, gracias. Eres muy amable. Por este lado, te va a entregar aquí. Y escríbemelo en cualquier lado. ¿Listo? Vas a escribir. Préstame atención. Escuche antes de hacer nada. ¿Cierto? Y ustedes en casa, inténtenlo también. Jairito, inténtelo también. De hecho, vaya grabando para TikTok. Y si va a grabar para TikTok, hágale así. ¿Cómo escribir? Préstame atención. Escucha antes de hacer nada. Ya iba a escribir, ¿vieron? Ah, te estoy escuchando. Es cómo escribir 29 de abril con tan solo 3 letras. Ustedes en casa. ¿Cómo escribir 29 de abril solo con 3 letras? Jairito, Miguel, Karen, Diana, desde donde nos esté viendo, porque ella también hace la tarea. ¡Rápido! 29 de abril, pero solo con 3 letras. Ustedes, allá en casa, que me están viendo, ¿cómo lo harían? ¿Cierto? Si tienen cómo en casa mandar a través de Facebook, manden la tarea de cómo lo hicieron. Tú. Rápido, ¿cómo lo harías? Jairito, échele cabeza. Miguel, allá, en el máster. Aquí es. ¿Y eso? Y mientras... Este es el momento. Por favor, sí, Miguel. Ah, vayan haciendo la tarea, échele cabeza. El chivito de fondo. Mientras les voy contando un chiste de... ¿Chiste de qué? Un chiste real. Chiste real. ¿Cuál es el ave que pone todos sus huevos en las iglesias? ¿La paloma? ¿Cuál es el ave que pone sus huevos en todas las iglesias? ¿Ave María? Se tiene el chiste, sí. El ave María. Ay, Dios. Señores. No, primero dije la paloma. Bueno, sí. Ya sí. Luego fue que... Fue... Efecto retrasado. Chiste hot. ¿Cierto? Pasa, están 3 chicas en unos cultivos, ¿cierto? Está María Victoria, María Eugenia y María Virginia, ¿cierto? María Victoria, María Eugenia y María Virginia, ¿cierto? Pasa un pájaro y quema, ¿cierto? Un pájaro volador y quemó a María Victoria, ¿cierto? Siguiente cultivo, pasa un pájaro y quema a María, ¿cuál era la otra? Eugenia. A María Eugenia. Ya. Tercer pájaro y quemó a María Virginia.
¿Nombre de la serie? El pájaro. El pájaro que mamá. Más que no lo puedo el decir. El pájaro que... Ya, dejé así. Se quemó a todas las Marías. Ay, señores. Canal 3, Canal 9, Canal 19. Para que ustedes nos sintonicen desde cualquier lugar. En la app, facilísimo, ¿no? ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo descargan nuestra app? Karen. Para smartphone, ¿cierto? Para smartphone, para tablets, para el mismo computador. Play Store, ¿sí? Buscan Canal Visión Dorada y aparece nuestro loguito y pueden, ¿sí?, tener nuestra aplicación con 24 horas continuas de programación. Así es. Igualmente también tendremos la página web www.canalvisiondorada.com.co. Claro, si entran ahí a www.canalvisiondorada.com.co, ahí les sale de primeras. Entonces, si de pronto usted tiene iPhone, ¿cierto? El de la manzanita. Y no puede descargar la aplicación. Nos busca por la página web y lo pone a rodar y de una ahí se le salimos nosotros. Carambas. Este fin de semana, maratón de películas. Buenísimas. Oye, este fin de semana, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para programarnos? Hoy, ¿qué hay? Hoy tenemos una actividad muy importante en horas de la tarde, ¿sí?, en la Escuela de Artes y Oficios. Sí, sí, sí. Allí Doris, quien es la directora de este lugar, tiene unas bonitas labores de acompañar niños con diferentes discapacidades y o enfermedades, y ella les brinda cierto acompañamiento. Y como estamos en el mes del niño, ¿cierto? Pues ella va siempre a brindarles algo en esas fechas especiales, Día del Niño, Brujitos, Navidad, Año Nuevo. Ella siempre tiene acompañamiento y busca el acompañamiento de esas personas solidarias que le aporten, que le ayuden, que le sumen. Y no solo con juguetes, porque uno diría, niños, juguetes, ¿no? Esos niños también les da hambre, entonces un mercadito no estaría de más, ¿cierto? Su ropa también. Implementos de aseo, porque los niños también necesitan bañarse y sus familias. Hay mamás que no pueden trabajar porque la incapacidad de su niño no se lo permite. Un niño que no tiene movilidad por sí solo, así el niño tenga 14, 15 y más años, ¿cierto? Sigue siendo un niño, que hay que, niño que depende. Que hay que llevarlo cargado a muchos lugares, a las terapias. A veces no hay la posibilidad de una silla de ruedas, ¿cierto? O un carrito especial. Y esas mamás lo brindan todo por sus nenes. Para ellas un abrazo gigante. Y ya se acerca el mes de las madres para esas mamás bondadosas y que lo entregan todo. Sí, señores. Muy bien. Y esto va a ser hoy en horas hoy de la tarde. A partir de las 3 de la tarde estaremos en Escuela de Artes y Oficios. Hemos traído una Pintucaritas a nivel nacional e interveredal. Hágame el favor. Muy bien. Y allá va a estar el canal Visión Dorada en una de sus tantas actividades sociales. Ahí vamos a estar acompañando. Porque hoy tendremos una, pero durante el fin de semana tendremos otra. Sí, vamos a tener. ¿Qué vamos a tener el fin de semana? ¿No es sorpresa? Sí, no, cerveza no es. No, sorpresa, vamos a cerveza en la noche. Cerveza no queremos, ¿cierto? No. Sí, sí. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿El domingo qué tenemos? El día domingo estaremos en el asilo Juan María en Noguera. Sí. En una actividad con los abuelitos. Con los abuelitos. Allí va a estar el canal Visión Dorada Social, acompañando también a los abuelos a eso de las 10 de la mañana, para que usted también nos acompañe y vaya y nos acompañe un ratico ahí mientras el canal Visión Dorada está en tarima. Entonces, para que lo acompañemos, vayamos en familia. ¿Hace cuánto no visitan ustedes los abuelos? ¿Cierto? Que por el tema de pandemia no se podía y ese tipo de cosas. Ahora sí, y usted viera la carita de felicidad cuando uno llega. La carita de felicidad. Y ahora déjenme decirles que uno les pone su buena musiquita. Ay, crossover. Ellos. Y esos bailan tiran mejor paso, que uno. Y mejor tiran que paso. Así que si usted va a ir, no se vaya en sandalia alta. Usted viera al abuelito, a Don Hugo, la otra vez bailando reggaetón con Karen. Ay, hágame favor. Y entonces, señores, ese. ¡Ay, usted lo vio! ¡Ah, bueno, muy bien! No me lo inventé yo. No me lo inventé yo. Bien amacizados. Sí. Sí, ¿por qué no? Hablando de amacizado. El domingo otra vez. Hablando de amacizado, estaba una vez Jairo, lo invitaron a una fiesta. Jairito, como siempre amacizado, sí. Sí, a Jairito. En la fiesta, ahí están, ¿cierto? Estaban en la fiesta. Y entonces invitó a bailar a la muchacha. No, ¿a una o cuántas? No, a una. En especial a una, chan. Estaban bailando así. Pero un poquito más tieso.
Ah, un poquito más tieso. Entonces, con todo respeto. Con todo respeto. Estaba y bailando. Lejitos. Y estaba bailando así cuando llegué y le dice a la muchacha, ay, pero ¿y ese paso qué es? Dijo Jairito, así todo coquetón. Llegué y dijo, con todo respeto, es el paso de la canoa. Y dice la muchacha, ay, pero acomodé el remo que me está tallando hace rato. Ay, señores. Ay. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. ¿Quieres tener la mejor iluminación para tu hogar o negocio? Visita Todo LED. Ahorra hasta el 80% de energía en Todo LED con artículos como reflectores, lámparas solares, iluminación decorativa, bombillería de todos los voltajes, bombillos Bluetooth, cinta LED y neón, espejos y repisas con iluminación LED y mucho más. Visítanos en la calle 11, número 779, esquina, o llámanos al 608-3919-41 en nuestro horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todo LED y ahorra hasta el 80% de energía. ¿Eres uno o una de los que les encanta consentir a tu mascota? Te invitamos a conocer Mascoteros Pet Shop. Ven, estamos en La Dorada. Encuentra la mejor tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Alimentos, accesorios, medicamentos, vacunas, consulta veterinaria y estética. Todo en un solo lugar. Mascoteros Pet Shop. Ubícanos en la calle 10, número 654, Barrio La Soledad. O llámanos al 606-837-4622 o al 314-807-4926. Todo lo que buscas para tu mascota lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Dorada Noticias. El momento es ahora. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne.
Aquí estamos de regreso en nuestro magazine Mañaneando, compartiendo con ustedes. Y bueno, yo les había dejado tarea, se me estaba olvidando, se me está pasando. Gracias, Diana, desde Nueva York, desde Nueva York, que nos escribía. Gracias, gracias por estar pendiente de las tareas. Muy bien. Y desde nuestro, desde Nueva York, nuestra corresponsal manda la siguiente carta. No, mentiras, ¿cómo se escribe 29 de abril con solo tres letras? Karen. Y yo ya me di por vencida. No sé. Jairo, ¿hizo la tarea? Sí, pero no, no dio con el resultado. Miguel. José Miguel ya lo buscó por Google. Y Diana escribió... Pensar no es lo mío, dijo. Muy bien. Vas a enfocar con esta cámara. Ahí, lo voy a poner acá. ¿Ahí se alcanza a ver? ¿O me corro más para acá? ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto, listo. Vamos a escribir, me voy a dar aquí la vuelta para que pues, se pueda ver lo que escribo, ¿cierto? ¿Cómo escribir 29 de abril? 29 de abril. Con solo tres letras. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí o queda muy paliducho? No sé, ¿sí? ¿Está perfecto? Karen. ¿Cómo? Ni idea, 29 de abril. No. Con tan solo tres letras. Es fácil. ¿Sí? Listo. Primera letra, para que lo tengan en cuenta. Es que me estoy enredando con esta tapita y este micrófono. Ay, eso son excusas. Está pensando en cómo hacerlo. Primera letra. ¿Listo? Segunda letra. ¿Qué va a salir? Es que me quedo feo. ¿Listo? Y tercera letra. Así se escribe, 29 de abril, con tres letras. ¡Ahí está, señores! ¡Ahí les resolví el enigma! ¿No? No, yo ya estaba pensando ¿pero por qué? En números romanos. ¿Pero sí o no? Números romanos. Ahí está, 29 de abril, con tres letras. ¿Hoy? ¿Hoy qué es? 29 de abril. Ahí está la respuesta. ¡Bravo, Karen! ¡Bravo! Sí, sí, sí. Por esa gran inteligencia y superdotadamente. Sí, 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 sí. De estar allá Diana echando cabeza, pero ¿cómo? ¿Cómo chorizos? Yo no he podido. Levantó no, hasta, yo creo que por eso fue levantó que hasta la suegra y venga, suegra, usted qué. Sí, sí, sí. Muy bien, señores. Pues nada, aquí estamos compartiendo con ustedes. Saluditos a la gente en el en sector del centro de Norcasia Caldas, para ellos un abrazo gigante, a la gente del sector del comercio en esta zona allí, también a nuestros amigos de la estación de policía que queda prácticamente, bueno, esa es entrada y a la vez salida del municipio de Norcasia, allí en Caldas, en la esquina contraria a la alcaldía municipal. Ahí a nuestro personal del sexto distrito de la Policía Seccional Norcasia, para ellos un abrazo gigante que también están ahí prestos y listos a lo que pase dentro y fuera del municipio de Norcasia, donde nos ven a través del canal 19. Para ellos un abrazo gigante y pues esperemos que hoy la pasen muy bien y que este fin de semana pues vaya mucho turista por allí, porque Norcasia se ha convertido en un destino sensacional. En estos miércoles de turismo pues vamos a estar también mostrando las bondades que tiene Norcasia. ¿Y saben qué me voy a qué tarea nos vamos a poner, Karen, junto con Juan Quirós, con Diana y todo el equipo de trabajo? Vamos a ir a Norcasia, pero vamos a ir a buscar corrientazos. ¡Ay, qué rico! Porque pues uno siempre está buscando es la economía. Ustedes saben que siempre cuando uno va a pasear, lo que a uno siempre le falta es tiempo y plata. Entonces, un corrientazo sabroso, rico para poder y sí que se encuentran. Ahorrar dinero y poder disfrutar un poquito más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y seguramente allí hay algunos lugares donde poder almorzar o cenar delicioso o desayunar delicioso, porque también hay que tener un buen desayuno, hay que recargar baterías para poder disfrutar todo lo que se vive allí en nuestra represa y obviamente en el municipio de Norcasia Caldas. Bueno, ya eso son noticias buenísimas, así que nos vamos a disfrutar en el Santuario Hídrico de Caldas. Y tenemos un saludo, John. Ay, un saludo peludo. Saludos para Alana Gómez. ¡Exacto! ¡Ajo! ¡A la perra de Alana! ¡Cómo lo extraño! Dijo Jairito. ¿Cómo te extraño, Alana?
Ahí, Alana ya con un ladrado, ¿cómo es que es? Ladra, sí, le ladras y le dice hola Jairito. Sí, no, y, hola Tocayo, lo que pasa es que Jairito, hermano. Jairito dice, la extraño mucho porque es que ella me ladra al oído. No, y aparte de eso, póngale que es que Alana se emociona con Jairito. Ay, 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 muy bien, señor, vea usted. Desde que no va a poner brava a la mamá de Alana. No va a poner brava a la mamá de Alana. Eso, tiene problemas. Es que yo no le conté a usted que Jairito parecía así a Alana cuando se pone contenta cuando llega. Así, así él también. Así, así bate la colita. Así bateaba la colita el día que estábamos en Girardot. Bien, señores. Este fin de semana también, bueno, muchos van a aprovechar a viajar. Tenga en cuenta, si usted va a salir de viaje, primero no. Cuénteselo a sus familiares o vecinos de confianza, pero no se lo cuente a Facebook, no se lo cuente a Twitter, no se lo cuente a Instagram. ¿Por qué? Ayer que tuvimos a personal de la policía, nos decían, no se vuelva predecible, porque fácilmente los dueños de lo ajeno sí están chequeando, a ver usted qué hace, no, qué no hace. ¡Ah, mire! Se fue la familia entera. La casa está sola. Totalmente sola, ¿cierto? Ah, muy bien. Dejaron a Merced el carro en la calle. No den papaya. Está fácil para robar computador, que es lo que está de moda ahorita, robársele los computadores a los carros. Entonces, mucho cuidado. Lo que acaba de decir Karen, la ocasión hace al ladrón. Ustedes que se fueron a hacer visita de novio, de novia, y dejaron la moto en la calle, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Y hasta más horas de la noche sola esa motico ahí en el andén, a la mano de Dios. Mire qué tan fácil, lo hemos visto en muchos videos. No sé si de pronto por ahí invite un videito a la mano, no sé si de pronto rápidamente de producción. ¿Cómo violentan de fácil con un simple tirón el seguro de una moto? Y ya, y la moto se la llevan rodadita, pasa otro y... popularmente en taconear. Esta región le llamamos taconear. Taconear es empujar, ¿cierto? En el calapié de la moto contraria desde otra moto y se llevaron la motico. Usted sale por una, dos, tres horas después. ¿Usted sabe dónde puede ir esa moto? ¿Cierto? ¿O cuánto queda ya de esa moto? Desvalijar una moto, desbaratar una moto es... pareciera sencillo, pero para, perdón, pareciera difícil, pero para el ladrón es lo más sencillo y es súper rápido. Y a veces hemos encontrado, porque nos hemos dado cuenta, ¿cierto, Karen, Jairo y producción? Mucha gente se baja para entrar a algún local comercial y dejan la moto prendida, las llaves puestas. Hombre, la ocasión hacia el ladrón. Estamos dando toda la papaya del mundo para que nos roben, que con tanto esfuerzo usted consiguió, que ese, que a veces lo atosiga el banco porque se colgó en una o dos cuoticas de esa moto, ¿cierto? Y usted la deja a merced de que cualquiera llegue y se monte en ella y se la lleve. Entonces, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado con nuestras pertenencias. Además de eso, también ha estado esa modalidad de sacar las cosas por la ventana de su casa. Con deja ganchos. La puerta abierta. Claro, el calor. Sí, usted dice, dejemos la ventana abierta. La ventana, la puertica abierta y no se da cuenta de que dejan los bolsos, los celulares, pertenencias de valor ahí cerca, la ventana, la puerta. Entonces, en un pequeño descuido llega el ladrón, saca, sale corriendo y por ningún lado. Sí. Óyeme, ¿tú sabes por qué la madre Teresa de Calcuta y su entorno, es decir, las otras monjitas, usaban tenis? Perdón, ¿no usaban tenis? ¿No? Muchachos, allá atrás. No saben por qué. Ay, bueno, me estaban mostrando el video del robo de motos. Vemos el video y les cuento el chiste porque no me lo quiero perder, no quiero que se lo pierdan. Es que tienen que avisarme con tiempo. Vea, ahí van a, mire, cómo se, en el video mostraban cómo con un simple... Venga, pero acá le estamos dando con clases. Un clip, no, es que es para que se dé cuenta lo vulnerable que es su moto en la noche. Y usted allá con cara de novio, allá mirando a ver dónde pone la mano donde no debe y mire... El ladrón también. Yo, ¿en cuántas veces usted dejó su motocicleta fuera por estar de jadecito? Sí, varias veces, debo reconocerlo que varias veces. Y la motico, un lo día. Lo que pasa es que eso es un día por la error. Deja el modo me fui de carenovio a hacer visita y dejé la moto y
de una manera tonta y errónea, debo reconocerlo, le dejé las llaves puestas. Apagada, pero con las llaves puestas. La mano de Dios no dejó que la robaran porque estaba facilito de que... Me parece que usted mire, estaba preparada para la vida. Se llevaron la moto. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Y uno de Carenovio se desconecta del planeta. Entonces, ahí está. Bueno, le iba preguntando, ¿por qué la madre Teresa de Calcuta y sus colaboradoras no usaban tenis? No, ellas usaban eran paletas, ¿no? No. ¿Por qué no usaban tenis? ¿No? ¿Público? ¿No? Pues porque ellas eran más devotas. ¿No? Te lo llevas, ¿cómo hacemos? Ay, tengo ganado el infierno. Uy, señores, no. Aquí estamos compartiendo con ustedes la mañana del viernes. Hagámonos viejito. ¿Sabe qué estoy haciendo? ¿Qué estoy extrañando? Los videos de Diana. ¿No enviaron videos de Diana? No, Diana. Diana anda hoy de relax. Diana, esa luna de miel, hágamelo a favor. Ay, o sea, Dios. Eso no lo podemos esperar. Ay. Ahorita estamos en luna de miel. Ah, claro. Buscando la doble yema. Buscando esa doble yema, claro. No pudieron con la doble yema, van buscando los trillizos. Claro, claro. Tiene toda la razón, así es. Exacto. Sí, señores, sí, señores. Échese una de viejitos. Me eche de viejitos, a ver, chistes de viejitos, de viejitos, de viejitos, de viejitos. El... A ver, chistes de viejitos. Ey, por favor, el fondo, mi José Miguel. Fondo musical para amenizar la no, cosa. No, el chiste de viejitos, a ver, chiste de viejitos, el de chiste de viejitos. Tengo, es que son varios, pero... Bueno, está bien. Está bien. Dos hermanas, ¿cierto? Que ambas eran muequitas, ¿cierto? Tenían una buena ventana. Sí, ¿cierto? Pero entonces, las dos compartían una cajita de dientes para cuando tenían que salir a la calle, pues que ve, ¡qué vergüenza! Y entonces, claro, usaban, se compartían cuando una iba a salir a la calle, se compartían la cajita de dientes, la prótesis dental. Chani, entonces salió una para la calle a hacer las vueltas y la otra, ¡no se demora que yo también voy a salir! Bueno, y cuando volvió, la otra ya volvió al rato y llegué y dice, ¡preste a ver que tengo que salir! Y le quitó la caja y se la puso. Y, ¡comiste huevo y no me diste! Ay, no me digas que le dañé el desayuno. ¡Señores! Recuerden tres veces www.canalvisiondorada.com.co. Mañana no se pierdan a partir de las 10 de la mañana. ¡A tu ritmo! Porque no es a mi ritmo. Es a tu ritmo. A tu ritmo, señores. Mañana estará el DJ Silvio y estará Nayeli presentándonos lo más movido en temas musicales. Invitados, artistas, chismes, historias, un montón de cosas más. Lo podemos encontrar mañana aquí en A Tu Ritmo. Porque además no es solo música de un solo género, ¿no? No, es crossover, es para todos los gustos. Tema para música para todos los gustos, porque hay música banda. Oiga, ya me salió el Play Store para que me active. Llámese a Miguel. Tendremos música popular, tendremos música urbana, tendremos vallenato y un montón de cosas. Bachata. Más. ¿Qué pasa con Miguel? Le dije que me lo llamara. Es que no hace caso. Y bueno, todo un montón de cosas más que ustedes van a poder disfrutar mañana en un programa denominado A Tu Ritmo. Y eso va a ser a partir de las 10 de la mañana. Ahí está, son entonces dos horas continuas con muy buena música. Ajá. Para gozar, disfrutar. Y también pueden aprovechar para enviar sus mensajes, saludos de cumpleaños y mucho más. Así es, para que ustedes lo tengan en cuenta, señores. Eso va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana. El domingo a partir de las 10 de la mañana también tendremos el acompañamiento en el asilo Juan María Noguera, para que ustedes no se lo vayan a perder. Y a todos. Hoy, a partir de las 3 de la tarde. Y hoy a las 3 de la tarde estaremos con los niños. Con los niños celebrando el Día de los Niños, porque somos cada vez más social.
y llegando a la gente, porque lo importante no es solo tener la mejor información, sino también de que la comunidad sepa que somos un muy buen canal, un canal comunitario, y que apoyamos todas estas actividades sociales que se encuentran en el municipio de La Verdad Caldas y los municipios aledaños. A todos y a todas, felicidades, nos reencontramos mañana con más de nuestro magazine. El próximo lunes con más de nuestro magazine. Ah, mañana, no, el lunes. Ayer. Es porque es viernes, a ver cómo estaba de reflejos. Sí. Felicidades para todos y sigan pegaditos a nuestra programación. ¡Chao!